el último voto es para Augusto Polo Campos. ¿Qué cosa? ¿Cómo pudiste hacerme eso? Augusto Polo Campos es mejor compositor y mejor persona. Disculpa. Aquí tienes. No te lo lleves a Cusco, por favor. Tranquilo, Polo, tranquilo. Tengo un amigo que conoce de esto. Dentro de un par de días te lo entrega. Abelardo estaba presentando ese tema como suyo a toda Sudamérica, incluso en las radios peruanas. Es decir que Polo no dio su autorización para que lo interpretara, ¿verdad? Lamentablemente, la peor parte del terremoto ocurrido esta tarde se la llevó la ciudad de Huaraz. Peruanos, que somos hermanos. Que somos hermanos. Que se haga victoria. Buenas tardes. Quiero dedicar este tema a todas aquellas personas que perdieron la vida en este terremoto que enlutó a nuestra patria. De mi gran amigo Augusto Polo Campos, Mi Casa Vieja. Mi casa vieja, hoy volví a verte después de los años. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Abelardo. Disculpen la demora. Supongo que han venido para hablar sobre la demanda que ha interpuesto Augusto Polo Campos sobre mi persona, ¿verdad? En realidad, la demanda aún no se ha oficializado, Abelardo. Justamente por eso hemos venido hasta aquí, para conversar y ver de qué manera podemos resolver este conflicto sin necesidad de llegar a las autoridades. Por mí fuera, yo no tengo ningún temor de acudir a las autoridades. ¿Por qué? Porque la ley a mí me respalda. ¿Quiere decir que usted es el autor del tema Cariño Malo? Quiero decir de que yo tengo todos los papeles en regla. Es más, aquí tengo la autorización firmada por el mismo Augusto Polo Campos, cediéndome los derechos de autor de la versión por 20 años. ¿Cómo? Es la firma de Polo. Por supuesto que es la firma de Polo. Es más, él recibió un dinero por esto y ahora me sorprende de que él desconozca este contrato. Por lo que nos dice, parece que todo está en orden. Todo, todo está en orden. Es más, si el señor Polo Campos insiste con la demanda, yo le voy a hacer un juicio por difamación al señor. Y tenga por seguro, Abelardo, que nosotros lo apoyaríamos en esa demanda, por supuesto. Somos peruanos como Polo, pero autores y compositores como usted. El derecho de autor es universal. Eso me gusta de que usted diga. Es más, quiero invitarlos a tomar un café y a seguir conversando el asunto. Por gracias. Favor. Gracias. Con ustedes en el escenario, la reina del guaguancó, Lina Panchano. Cuando la tarde entristece, revive las penumbras, en las que tú los maizales vuelven a recibir. Escucharás esta melodía de la vieja tienda, que la noche adormecida parece decir. Cuando la tarde entristece, revive las penumbras, en las que tú los maizales vuelven a recibir. Escucharás esta melodía de la vieja tienda, que la noche adormecida parece decir. Historia de amor, una gran pena, solo llena de tristeza y amargura. Y pasa los días enteros extrañándote. Hola, ¿y por qué tan solo? Hola. Lina, ¿verdad? Sí. Ah, qué sorpresa. Siéntate, por favor. Gracias. Sí. Eso. Disculpe, caballero. Sí, por favor, a la señorita. Sí. Gracias. Tienes una linda voz. ¿En serio?
Desde hoy tienes un nuevo seguidor. Uy, tengo que confesarte que yo también siempre he sido tu admiradora. ¿Me conoces? Pero ¿quién no conoce a Gusto Polo Campos? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptarla. ¿Te parece este lugar precioso? Ay, la ciudad es cada vez más ruidosa y hay mucha gente. Sí, claro. Pero yo creo que siempre es bueno darse su escapadita, ¿no? Exacto. En busca de aire fresco. Te cuento que no podría vivir en otro lugar que no sea Lima. Me encanta Lima. En eso te doy la razón. Lima es una ciudad mágica, hermosa. A mí también me encanta. Bueno, todo el Perú. Perú es un país extraordinario. Bueno, no conozco muchos lugares, pero cada vez que viajo por el tema de las presentaciones, solo conozco los hoteles y los lugares donde me quedo hospedada. La vida del artista. Sí. Bueno, cuando quieras, te puedo llevar a conocer el Perú profundo. Polo, me parece que me estás haciendo una propuesta indecente. No, no, perdón, sí, sonó mal. Jamás haría eso. Linda, yo soy un hombre bastante respetuoso. Sí, sé. Me han dicho que se han ido varias compañeras. ¿Ah? ¿Quién te ha dicho eso? ¿En serio? Sí. Bueno, es que Augusto Polo tiene fama de conquistador. ¿Y eso de dónde sale? Yo solo repito lo que dice la gente. No deberías hacer caso a lo que la gente dice, Lina. Tú sabes cómo es la gente. Yo simplemente soy un hombre normal. Simple, corriente, dispuesto a amar. Bueno, yo no lo creo. Solo un hombre con un alma y un corazón tan lindo como el tuyo podría escribir o componer las canciones que solo tú lo sabes. Arecisa. Escúchame, tienes una denuncia. ¿Denuncia? Sí, mira, mira. Es de un mexicano. Dice que te apropiaste de Cariño Malo y que lo usaste sin su autorización. ¿Qué cosa? Sí. Rodríguez, acá hay un error. Yo soy el presidente del Círculo de Autores. ¿Denuncia? Lo sé, Polo, pero ¿sabes qué? La situación con los militares está bien fea. Si te encierran, vas a pasar un buen tiempo ahí. Si es mi canción, Rodríguez, es mi canción. Cariño Malo es mi composición. Yo lo sé, por eso vine a avisarte. Mientras tanto, mantente oculto. Yo voy a avisar a tus familiares. Pero voy a ocultar, Rodríguez. Polo, tienes dónde ir. Sí, señor, ¿en qué puedo ayudarlo? Linda, soy yo. ¿Augusto? Lina, por favor, tienes que ayudarme. Déjame entrar. He vuelto. En este momento, Polo debe estar siendo trasladado a la carceleta. Ojalá se pudra en la cárcel. ¿Quién lo diría? ¿Polo Campos en la cárcel? Es el mejor día de mi vida. Ah, yo contesto. Buenos días, Círculo de Autores. Sí, habla la encargada del grupo. En este momento, nuestro presidente se encuentra algo indispuesto. ¿Cómo dice? ¿Qué clase de ineptos son ustedes? ¿Cómo que no lo han podido ubicar? Si ese hombre nunca sale de su casa o del estudio. ¿Qué, por qué le grito? ¡Le grito! Y se lo repito, ¡son unos ineptos! No lo han detenido. No pueden ubicar a ese desgraciado por ningún lado. ¡Maldita sea! Augusto. ¿Estás segura? Esta habitación casi no la utilizamos. Tenemos otras para los invitados en el primer piso. ¿Y tu familia? No te preocupes, ellos no están.
Aquí vas a estar seguro, ¿sí? Lina, gracias. De verdad, te lo estás jugando por mí, gracias. No te preocupes, no tienes nada de qué agradecer. Me parece injusto lo que han hecho contigo. Y si en mis manos está ayudarte, lo voy a hacer. Gracias. Tranquilo. Gracias. Más bien, aprovecha que no hay nadie en casa y date un duchazo, ¿sí? Voy a prepararte algo para que comas. No, no te preocupes. No es necesario, no tengo hambre. En un rato la tendrás, tranquilo. Oye, disculpa por el desorden, ¿sí? No, no. Voy a aprovechar y voy a acomodar esto. Ya vengo. ¿Dónde está Augusto? Papi, Augusto se ha ido de viaje. Por eso estamos cuidando su casa. ¿Y mi casa? ¿Quién la va a cuidar? Allá están mis hermanos. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Cuidándolos aquí a ustedes, pues, jefe. Yo no necesito que nadie me cuide. Marina, anda a ir a tu mamá que me sirva mi comida. Rápido. No sé qué le pasa a esta mujer. Cada día me atiende peor. Ahorita te sirvo, papi. No quiero que me sirvas tú. Quiero que me sirva ella. Para eso es mi mujer. ¿Qué me miran? Apúrate, anda a avisar a tu mamá. Lina, perdón. Tranquilo, Augusto. No es la primera vez que veo a un hombre sin camisa. Recuerda que tengo hermanos. Oye, ¿ya está más tranquila? No, no te molesta, ¿verdad? No. Sí, estoy más tranquilo, pero bastante preocupado. Lina, quería darte las gracias por todo lo que estás haciendo por mí. Te estás metiendo en problemas por ocultarme. No tienes nada que agradecerme. Ven, dame la mano. Recuerda que para eso están hechos los amigos. Mira. Mira lo que salió en el diario el día de hoy. El Poder Judicial da la razón al cantautor mexicano. Polo Campos habría cedido los derechos de la canción y ahora pretende desconocer el contrato que él mismo ha firmado. ¿Pero qué contrato? Por Dios, si yo no he firmado ningún contrato. Eso es lo que dice el diario. Pero, Lina, créeme, yo jamás he firmado ningún contrato con ese miserable. Yo sería incapaz de ceder alguno de los derechos de mis canciones. ¿Qué crees? ¿De dónde? Aquí tienes. No te lo lleves a Cusco, por favor. Tranquilo, Polo, tranquilo. Tengo un amigo que conoce de esto. Dentro de un par de días te lo entrega. No, no, pero qué tonto que soy, claro. Ahora caigo en cuenta. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores. La única manera que él pueda tener un contrato mío es habiendo falsificado mi firma. Claro. Pero qué imbécil que soy, Lina. Para eso me pidió el pasaporte. Ahora lo entiendo. ¿Abelardo? Sí. Ese enano maldito. Me ha estafado, Lina. He sido vilmente estafado. Tranquilo, Augusto. Tranquilo. Pásame de esto, ¿sí? No, pero... no puedo ser tan tonto. Yo le abrí las puertas de Lima, yo lo llevé, lo paseé, le mostré mi ciudad. Tomé con él. Yo no bebo, Lina. Tomé con él. Y ahora me estafa. Ese maldito me la va a pagar, Lina. Te lo juro por Dios, como que me llama Augusto Polo Campos, que me la va a pagar. Sobre mi pecho llevo tus colores. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores. El maldito ha recaudado mucho más dinero que nosotros en el tiempo que ha estado en la presidencia. No entiendo cómo lo hizo. Ha estado trabajando muy duro. Ha contratado personal para ir a cada uno de los locales y la radio. Además, se ha ganado la confianza de todos los autores. Hemos inscrito en los últimos meses más gente de la que habíamos inscrito en los últimos años. Y me imagino qué clase de gente. Perdón. ¿Círculo de autores y compositores? Oh, Abelardo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Me dijiste
que Augusto se iría a la cárcel. Y hasta ahora nadie lo ha capturado. Pues te cuento que la policía peruana es algo lenta. Solo hay que tener un poco de paciencia. ¿Y si ya salió del Perú? Polo jamás se iría de su país. Espero que sea así. Lo capturen lo más pronto posible. Además, yo no quiero tener ningún problema en mi país por este acontecimiento. No vas a tenerlos, Abelardo. No te preocupes. Eso espero, ¿ah? Eso espero, de verdad que sí. Adiós. Augusto, tienes una visita. ¿Quién es Rodríguez? Augusto Polo Campos. ¿En qué lío te has metido ahora? Señor presidente. Pensé que estabas camino al extranjero. Permiso. Yo creo que mejor los dejo solos. No, presidente. Yo sería incapaz de huir de mi patria por algo que jamás he hecho. Ahora eres un hombre de hecho, que tiene fe en la justicia. Por supuesto, presidente. No seas ingenuo, Augusto. La ley no se maneja así. El que quiere joder y tiene plata, jode. Pero, presidente... Mira, yo solamente quiero que me digas una cosa. ¿Esa letra es tuya? Sí, presidente, yo la he escrito. Bueno, no se diga más. Mañana mismo soluciono toda esta estupidez. Y tú quedarás libre. Dime, ¿quieres que haga algo en contra de ese? No, mi general. No es necesario. Yo confío en la justicia peruana, más que nadie. Y estoy seguro que la ley me va a dar la razón en cuanto escuchen mis sólidos argumentos. Yo jamás le he firmado nada a ese sujeto. Bueno, ese es tu rollo. Yo solo vine para que estés tranquilo. No podía permitir que una mente tan prodigiosa como la tuya vaya a la cárcel. A no ser que sea mi enemigo, ¿eh? Señor, yo no lo soy. Pero tampoco eres mi amigo. No creas que he olvidado que tú escribías para ese programa de Tomatillo, donde me daban con palo. Mi general, le pido mil disculpas. Era simplemente un intento de crítica constructiva, con algo de picante. Malditos libretistas. Se sientan frente a una máquina de escribir y se sienten los dueños del mundo. Pero no te preocupes. Tú me caes bien, Augusto. Mañana mismo te saco de este embrollo. Gracias, general. Muchas gracias. Buenos días. ¿Dormiste bien? No he podido cerrar un ojo. Augusto, aquí te traigo tu desayuno. Gracias. ¿Qué tal? Más tranquilo. Muchas gracias, Lina. No sé qué hubiera sido de mí sin tu ayuda. Recuerda que siempre que necesites, pero siempre puedes contar conmigo. Gracias. No, Lina. Perdóname, no puedo. Lina, yo he tenido muy mala suerte con las mujeres en mi vida. No tiene nada que ver contigo. Todavía no encuentro a la persona que esté dispuesta a compartir el resto de su vida conmigo. Tú me encantas. En serio, ¿y si tú y yo estuviéramos juntos de repente en el futuro? Augusto, entiendo de que tengas miedo de empezar algo nuevo, ¿sí? Pero yo prometo cuidarte mucho. Y si de mí depende, nunca. Escucha, nunca más.
Polo, ¿cómo estás? Se te ocurra darme la mano. A ti te estaba buscando. ¿Qué hiciste? ¿Me estafaste? ¿Ah? ¿Has agarrado uno de mis temas y lo has presentado como tuyo? ¿Has falsificado mi firma? No entiendo, Polo, ¿de qué hablas? Es más, ya te olvidas de los documentos que firmas, ¿verdad? Yo jamás cedería uno de mis temas. Si gusta, te mando una copia del documento que tú mismo firmaste. Ahora entiendo todo, pues. Claro, para eso querías el pasaporte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a devolver mi canción? ¿Y vas a regresarme en todo centavo la plata que me has robado? ¿Entiendes? ¡Suéltame! 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 ¿Me quieres pegar delante de toda la gente? ¡Ja! Se ve que tú no entiendes. Se ve que tú no sabes lo que haces. Tú no sabes lo que firmas. Si gustas, te voy a enviar una copia del documento que tú mismo firmaste. Eso ya lo veremos. Y esto lo vamos a llevar a los tribunales, si quieres. Lo veremos. Iremos hasta los tribunales. La justicia me tendrá que dar la razón. Ahora vete. ¿Cómo ha crecido la barriga? Sí, ¿has dormido bien? ¿Puedes sí, estoy bien. Respirar bien, ¿tú? No, no, a ver. No, no hagas mucho esfuerzo. Ahí estamos. Ahí está. Hola, campeón. ¿Ah? ¿Sí? Soy papá. Uy. Oh, campeona. Lo sabemos. ¿Qué quieres tomar? Un juguito. ¿Juguito de naranja? Sí. Juguito de naranja. Bueno, café nos ha prohibido el médico. Un sanguchito de jamón y queso. ¿No? Un sanguchito con mermelada y queso. No. ¿Qué quieres? El bebé quiere pan con pollo. ¿Pan con pollo? Lina, tampoco te aproveches. Ya. Voy a poner a sancochar mi pollito. Y vengo. ¿Ya? No hagas esfuerzo. Ya sabes. Es una enfermedad. La diabetes está agudizando. Ven aquí, señorita. Silencio, silencio, que ya va a empezar. Mi amor, le encantan las carreras a tu padre. Se ha agarrado a Camota Santorín. Dice que tiene pinta de campeón y que él sabe esas cosas. Ay, ojalá que gane. No lo creo. En verdad, no ha ganado ni una sola carrera. Marina, pero que mi padre no le dé un patatús. Marina, por favor, ya están en el partidor. Oye, mira, mira, el que va a narrar es tu puto amigo. ¿Qué? ¿El negro? ¡Está el negro! ¡Santorín! Mire, esta enfermedad es degenerativa. Sus órganos vitales están muy afectados. Ella puede morir en cualquier momento. Tienen que estar preparados. Lo lamento. ¡Apa, bambucha! ¡Este lomo más a la izquierda! ¡Hace rato estoy esperando! Hola, hola, Nacho. Hola, mi amor. ¿Y Luchita no vino de nuevo? Ya. Ahorita me encargo de eso. ¡Hace rato estoy esperando más de eso! ¡Levanta la puerta! ¿Aló? Sí. ¿Cómo? Bueno, ya sabes qué hacer, ¿verdad? Sí, yo voy a buscarla. Amor, ¿pasa algo? Luchita, no llegó al local. Cada vez está más débil y ya no debería de seguir trabajando. Sí, pero ella insiste en levantarse, Lina. Ya se lo dije, ¿qué puedo hacer? Voy a buscarla, ¿sí? Sí, amor. Jefe. ¡Ay! Quedas a cargo de la casa, ¿ya? No hay problema. Oye, más bien tráete ese vinito que me regalaron, el de Ica. Papá. ¿Qué vino, padre? El de Ica, el que me regalaron. Tu madre debe saber, ella siempre los esconde. Ya, jefe. Sí, yo lo voy a buscar, ¿ya? Bueno, voy saliendo. Marina, más bien... una copita. Papita, pues.
Qué bueno que viniste, Augusto. Sí, fui a buscarla a su casa. No llegó al ensayo, ¿no? Nos preocupamos. Pobrecita. Estaba tan entusiasmada con esta presentación. Tranquilo. Augusto. Lisa. Augusto. Nerita, ¿te sientes bien? Horrible. Disculpa por no ir a tu ensayo. Debes pensar que no soy profesional. No, por favor. A veces eso no importa ahora. Lo importante es que estés tranquila y que pienses en recuperarte pronto. Gracias. Son tan buenos los dos. Gracias por su apoyo. Tranquila, tranquila. Augusto, ya no voy a poder ir a trabajar. Mi cuerpo ya no da más. Mi cuerpo ya no tiene fuerzas. Bueno, por favor, no pienses en eso ahora. Sí, concentra todas tus energías y las fuerzas que tienes en recuperarte. Sí. Lucha, tú has dado todo por nuestra música. ¿Sí? Tú has dejado todo por nuestra música criolla. Si me pasa algo. No digas eso. Tranquila, Luchita, ¿sí? No, amiga. No pasa nada. Todo está bien. Anda, mejor llama al doctor, ¿sí? Augusto, si me pasa algo, cuiden de mi familia. Den una mano a mi familia. Ellos dependen de mí. Yo ya no tengo las fuerzas necesarias. Ya no las tengo. Quédate tranquila, nena. A tu familia nunca le va a faltar nada, pero no digas eso ahora. Sí, tú eres fuerte, eres una mujer fuerte, te vas a recuperar. ¿Sí? Tranquila, Luchita. Yo también voy a cuidar de tu familia como si fueras tú misma. Por favor. Anda, ve ya al médico, mejor. No, 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 no. No se vayan. No, no. No puedes estar así. No desamparen a mi familia. No se vayan. ¡Bellísimo! Nina, ¿cómo has aprendido a tejer? Mi mamá me enseñó a tejer, a coser, a cocinar. A estar lista para ser una buena esposa. Yo creo que no le hubiera gustado nada a tu mami. Ay, no digas eso. Mi mamá era buenísima con todo el mundo. Además, hubiera estado feliz con la llegada de su nuevo nieto. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Nada, un hincón, pero nada grave. No estarás por dar a luz, ¿no? No creo. Todavía nos faltan un par de semanas. Ah. Entonces tenemos tiempo para preparar todo esto. Listo, negro. ¿Qué pasa? Se acabó, Polo. Se acabó. ¿Cómo? El país vive una grave crisis. Lo sabemos, ¿verdad? Y una de las primeras medidas del gobierno militar ha sido tomar los canales de televisión. Suerte, Polo. No me equivoqué cuando te escogí. Eres el mejor. Suerte. Gracias, negro. Gracias por permitirme hacer grandes cosas. Y no. El mejor eres tú. Un honor. El mío. Pingüi, deja eso ahí. Muchacho, gracias por todo. Gracias a usted, Augusto. Un honor. ¿Ya terminaste con todo? Todo está listo, solo falta que nos vayamos nosotros. Muy bien. Polo, quería agradecerle por esta oportunidad. Sinceramente, me encantó trabajar con usted. No tienes que despedirte, muchacho. Ya les dije que la etapa continúa. Sí, nos va a ir bien. Haremos muchas presentaciones.
Es más, desde ya quiero que me ayudes con algo. Claro, tú irás. Quiero que me consigas los nombres y teléfonos de todos los directores de los penales del Perú. ¿Sí? Vamos a hacer funciones benéficas. ¿Benéficas? Sí, por supuesto. Funciones benéficas para todas las personas privadas de su libertad. No te preocupes. Yo voy a asumir las remuneraciones de toda la producción y la parte artística. Ah, ya. No te preocupes. Yo me encargo de conseguir todos los contactos. Antes que te vayas, por favor, ¿cómo va lo del 31? Todo está listo. Aló. Luisa. Augusto. Ay, Dios. Tranquila, mujer, tranquila. ¿Sí? ¿Aún está en el cuarto? Sí. Toma asiento. Voy a ir a verla, ¿sí? El hijo. ¿Cómo que de quién? De Augusto, pues. Pero si mi Sambo Blanco es un niño, ¿cómo va a tener un hijo? ¡Ay, mujer! Señorita, por favor, el doctor la necesita. Está en el cuarto de Luchita. Sí. Luisa. Lucha. Está muy delicada. Tenemos que ser fuertes, ¿sí? Dios. ¡Por fin te encuentro, carajo! ¿Pero qué pasa, hombre? ¡Es tu mujer! ¿Lina? Sí, la acabo de traer al hospital. Está pariendo en este momento. ¿Qué cosa dices? Vamos. ¿Dónde está? Vamos, ve. No te preocupes. Cualquier cosa ahí te aviso, ¿sí? Bueno, por favor, no dejes de hacerlo. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores. ¡Lina, señor, mi amor! ¡Señor! ¡Augusto! ¡Se va a hacer la mascarilla, por favor! Por favor, permítame. Tranquila, mi amor. Muy bien, señora. Coge fuertemente. A la una, a las dos, y a las tres. Estoy contigo. Muy fuerte, señora. Por favor, señora. Vamos, señora. Llegó la hora, cabeza. Muy fuerte, señora. Señora, me voy a disculpar, pero no sé lo que pasó. No se preocupe. Yo misma casi me desmayo cuando vine a hacer por primera vez un niño. Sí, me imagino. De la impresión, ¿verdad? De la impresión, lógico. Claro. ¿Y el bebé? Está saludable. Y la señora también. Qué bueno. Fuerte y sano. Fuerte y sano. Puede usted estar tranquilo. Gracias por todo, ¿sí? De qué. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Ya nació el bebé. La perdimos, Augusto. Luchita se nos fue. Es un ruego. Te necesito. Porque...
Les pido mil disculpas. Familia, hoy supuestamente tendría que haber sido un día lleno de fiesta. Habíamos preparado con los maestros una noche maravillosa. Lamentablemente, ha muerto Lucha Reyes. Perdón, sabemos que la fiesta tiene que continuar, pero les pido por favor que comprendan nuestro sentir y nuestro profundo pesar por haber perdido quizás a la voz más grande de nuestra música criolla. Por eso, en la tarde abatido, guiado y aconsejado por Dios, me he tomado la licencia de escribirle una décima. Yo sé que tú no te puedes molestar, negrita linda. Una décima que la quiero compartir con ustedes, si me lo permiten. Para ti, Lucha, y a todos los genios de nuestra canción criolla que supieron adelantarse en vida. Ayer que me fui a la cama, tuve el sueño más intenso. El cielo estaba contento porque se armó una jarana. Gozaba de buena gana San Pedro junto al plebeyo. Y en ese momento bello dijo Dios siempre sincero: vente para acá, Lucha Reyes. Las limitas cantaban, y Matallana que goza, San Martín y Santa Rosa. Diosito, te doy mil gracias por mi música criolla. Estoy aquí. Amor. Hola. ¿Qué tal? Bien, mi amor. ¿Cómo se ha portado, bebé? Ay. Es un angelito. Ay, sí, sí, el rey de la casa se ha portado bien. ¿Ah? Es un angelito, lo sabes. Está todo lindo. ¿Le ha puesto su musiquita? Sí, le encanta la música criolla, mi amor. ¿En serio? Sí. ¿No es cierto? ¿Te gusta la música criolla? Que cuando sea grande la vas a amar. Cariño, él tiene que ser cantante y compositor. Tiene que superar, ¿no es cierto? Mi amor, ¿ya has pensado qué nombre le vas a poner? Celina, se va a llamar Marco. ¿Marco? Marco, como mi compañero del alma. Mi hermano Marco Gutiérrez, de la Policía de Investigación. Sí, me has hablado mucho de él, lo recuerdo. Entonces, mi amor, te vas a llamar Marco, ¿sí? ¿Lo siento? Marco. Marco Polo. Sí, Marco Polo. Ay, quiero cargarlo. Cárgalo. Ven. Ven para acá, campeón. Ah, ven para acá, campeón. Vengo, papá Gusto. Hola, campeón. Cuando vea idiota de Polo, se las va a tener que ver conmigo. ¿Cómo se le ocurrió traernos un lugar como este? Ay, pero yo la verdad no veo nada de malo. ¿Cómo que no? Pero has visto las caras de esas mujeres, por Dios, míralas de pies a cabeza. Ay, son horribles. ¿Serán peligrosas? Ay, pero por supuesto que son peligrosas, peligrosísimas. Deben ser ladronas, prostitutas, asesinas. Ay, Dios mío, qué miedo. Ay, mira, tranquilícese, ella está exagerando. No. Hemos venido simplemente a hacer un show y punto, nada más. Ella necesita distracción. ¿Qué pasa? Ay, no. ¿Te imaginas estar en este encierro sin poder salir a hacer ejercicio?
Ni siquiera poder respirar aire puro. Ay, me muero. Ay, no, Dios mío, sí. Yo me muero. No, no podría. Debe ser terrible. Ay, no, pero acá, igual. ¿No? Ya, pero tranquilícese, chica, por favor. No está pasando nada. Ay, no, no. ¿Y ustedes qué hacen acá? Mi vida es horrible. Muy bien, continuamos aquí en Aló, Gigi. Y sin más preámbulo, demos la bienvenida con un fuertísimo aplauso para Gusto Fernando. Gracias. Fuerte, fuerte, vamos, vamos. Así es como se reciben las estrellas aquí. Agustito, ¿cómo estás? Gracias, Gigi, yo feliz de estar en tu casa. Un programa espectacular, sensacional, todo el mundo lo ve. Usted puede ser puesta en libertad por buena conducta. Es un beneficio que la ley le otorga. No acepto el beneficio, señora jueza. ¿Cómo dice? Si yo aceptara lo que me proponen, estaría aceptando que soy culpable del asesinato del señor Manchero y no lo soy. ¡Nadie ocupa el lugar! Saldrá a la venta.